De La Plata, desde donde estamos haciendo este programa, desde la UNE, la 97.1 FM y a través del streaming en la UNE OC. Allí nos encuentran hasta las 10 con las noticias del día, con algo de música, de deportes, todo lo que ya saben si es que nos vienen siguiendo. Buen día, Ignacio Pereira León, ¿cómo andas? Muy buenos días, Rocío López, buenos días para toda la audiencia también. Bien, muy bien, estoy un poco bajito, sí, me voy vamos a arriba. Levantar un poco. Como dicen los uruguayos. Los uruguayos, sí. Mañana hermosa en la ciudad de La Plata, con un poquito menos de temperatura que el día de ayer, porque ahora hacen 18 grados 4 décimas. Para comparar, para hacer la comparativa con el miércoles, ya a esta hora hacían 20 grados. Claro, así que, hay un vientito, viste, como que hay viento, que alivia un poco ese calor. Sí, una nubosidad que hace que la temperatura baje un poco. 26 grados será la máxima para el día de hoy. Lindo. Estará igual, estará bastante parecido con algunas nubes más que el día de ayer. Salir sin abrigo, obviamente, ¿no? Salir sin abrigo y bueno. Ropa liviana, clara, sí, protector solar. Todas esas cosas que siempre botellita decimos. Botellita de agua. Sí, ¿no? De todo un poco. Todo lo que quieran utilizar para el calor es bueno para estos días, para hoy, mañana. Mañana estará también con mucho calor, con 30 grados de máxima. Y el fin de semana bajará la temperatura unos 5 o 6 grados. Con una madrugada de sábado con alguna lluvia y después con esa entrada de frío. Se aumentó la probabilidad de lluvia para el día sábado de 40 a 70. Upa. Así que será. Pero es a la mañana nada más, ¿verdad? Sí, será una mañana con lluvia que será la que haga descender la temperatura. Genial, bueno, así empezamos. Todo el equipo, están Guido Zarachi y Melissa Virreite en la operación técnica, Rodrigo García y Ramiro Martínez en la producción, Blas Bonafini y Fran Andía en redes sociales. Ustedes son los que nos sacan las fotitos y demás y para que aparezcamos allí. Bueno, último día de octubre. Último día. Se hizo larguísimo este mes. Se hizo largo, la billetera también la billetera, lo notó. Hay mucho mes para la billetera. Cuenta NI, me hace así. Dale, me dice NI. ¿Y? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Me dice el perro. ¿Cuándo? Me dice. Cuéntame cómo es. Hacerlo. No entiendo nada de lo que dices. Cuenta DNI. Y le digo, bueno. Cuenta DNI, tirate algo. Tirate unos mangos. A mí me llegaron reinteros ayer. La semana pasada. Dije, apa, esto no lo tenía. Lo recibiste así. Sí. Con los brazos abiertos. Un reintegro. Ahí aparece el perro de Cuenta DNI. Aparece. Tal cual. Ahí está el perrito. Me encanta. Sí, ¿cómo se llama el perro? No tiene nombre el. No, el mejor amigo del bonaerense, ¿no? No tiene nombre. Cuenta DNI. ¿No? Ah, cuenta DNI, se cuenta se DNI, llama. Claro. Bueno, ¿no? Buen jueves para todos y todas, gente. Vamos a ver cómo está el tránsito en la ciudad de La Plata. Nos cuenta desde la Central Informativa Vial Daniel Hernández. Buen día. Gracias. Buen día. Autopista Buenos Aires, La Plata, atentos por un accidente en el kilómetro 34, sentido a provincia. Con reducción de calzada sobre carril derecho. En Ciudad Autónoma de Buenos Aires, allí contamos con un reporte de siniestro en Avenida San Juan al 2800, entre Catamarca y Díaz Funes, donde chocó un auto y una moto. En La Plata, por el momento lo mismo que en el área metropolitana, se cargan principales ingresos, calles y avenidas con detenimientos por sectores. Hacia la costa, sobre la Autovía 2, se realizan trabajos de mantenimiento en Dolores y Maipú, lo mismo en la 11, altura Aguas Verdes, mantengan desde ya velocidad precautoria. Trenes, subtes y premetro con sus cronogramas habituales. Siguen ustedes en estudios. Hasta luego. Muchas gracias, Daniel. Gracias, Dani. Bueno, ahí estaba la información del tránsito. Hay que decir, para aquella gente que quizás no se informó anoche tarde, que hay colectivos. Hay colectivos. Se levantó el paro. Me mira Meli porque se enteró hace un ratito. Hace un rato que se enteró. Claro, porque anda en bicicleta. De la medida. Ella. Sí, bueno, así que es algo bueno. Buenos días también para la gente del chat que ya está saludando. Ahí está. Buen jueves, feliz jueves. Nos saluda la UNE también. Ah, hola, la UNE. Buen jueves, los saludamos a la UNE. Es como
el gran hermano. El delegado da fe que imito mucho al de cuenta de DNI. La porque te sale que, muy bien. Estoy cuando todo el día. Lo escucho todo el día. Mucho entrenamiento. Es una publicidad que me gusta. Y entonces hablo bastante seguido con la publicidad. Sin tarada. Estás en tu casa y si estoy en casa y lo digo. Estoy en la ducha y lo digo. No, estoy cocinando y me autodigo la receta. Mereces un reintegro adicional. Sí, estaría bueno, ¿no? Sí, estaría mal. Tiro la idea. Está bien. Bueno, ¿qué pasó ayer en la reunión de la Unión Tranviaria Automotor con el gobierno? ¿Qué pasó? Llegaron a un acuerdo y lo que se planteó es un aumento salarial que vaya de 1.060.000 que cobran hoy los choferes a 1.322.000 en diciembre. Así que se esperaba un poco, ¿no?, que después de esta reunión, bueno, se levantara la medida de fuerza. Ayer el paro de transporte fue muy fuerte. Fuertísimo. Según lo que dijo Pablo Moyano, dirigente de camioneros, llegó al 100% el acatamiento, ¿no? Recordemos que fue de aviones, subtes, peones de taxi, trenes, y se sintió muy fuerte. Dijo Pablo Moyano, si el gobierno no escucha, habrá más medidas de fuerza. Esto lo dijo en una conferencia de prensa de la Mesa Nacional de Transporte, en la que también desde Aeronavegantes afirmaron que es el primer paso dentro de un plan de lucha. Así que puede haber más medidas de fuerza, medida de fuerza que fue estigmatizada por el gobierno con todos los mensajes que veíamos ayer respecto de los gremialistas que quieren mantener sus privilegios. Así que bueno, eso deja el balance del paro de ayer. Hoy es un día normal, hay colectivos, entonces finalmente no tienen que preocuparse por buscar alguna vía alternativa. Sí, normal en materia de transporte. De transporte, sí, claro. Vale aclararlo. Sí, sí, ¿no?, por supuesto. Obviamente que en las universidades siguen las actividades para visibilizar. Porque obviamente no hay ningún tipo de acuerdo, todavía se está reclamando por el financiamiento para que funcionen los programas, para el funcionamiento de las más de 60 universidades, la cuestión salarial de docentes y no docentes sobre todo. Veremos cómo sigue la semana que viene. Nacho, bueno, y la información, otro de los temas centrales, nos llevan a Villa Gesell. Villa Gesell. Porque ayer estuvo allí el gobernador Axel Kicillof. Sí, lo repasábamos a la mañana cuando estaba llegando. Hay imágenes para compartir, tenemos su recorrida por el lugar, charló con algunos de los familiares de las personas que quedaron atrapadas. Estamos hablando del Hotel Dubrovnik. Exactamente. Que colapsó en la madrugada del martes, ¿no? La madrugada del martes fue el colapso del y el derrumbe con ya dos víctimas fatales confirmadas. Sí, primero el señor que estaba en el edificio de al lado, en el Alfio 1, que quedó bajo los escombros, un señor de 89 años oriundo de Balcarce, y anoche tarde la triste noticia de que encontraron bajo los escombros un cuerpo, ¿no? Una mujer. La dueña del hotel. Así que esa es la última novedad. Los perros habían hallado algunas señales, ¿no? Decían los rescatistas que señalaban algunos lugares. Hubo un cambio de estrategia también porque dejaron de sacar, los escombros desde arriba para empezar a hacer túneles que les dieran ingreso a la montaña de escombros que dejó el hotel. Así que esto lo explicaba el ministro de Seguridad ayer en diálogo con la AM, con el repaso, con Albino. Exacto, y con Sabri. Exactamente, y a través del trabajo de nuestro compañero Raúl Cabral. Vamos a escuchar lo que decía Javier Alonso. Por la planta baja estamos entrando, despejamos, estamos metiéndonos adentro de los escombros y allí llegamos a los departamentos que estaban amueblados, pudimos identificar las sábanas, las cortinas, algunos electrodomésticos, pudimos identificar diferentes elementos que nos señalan que podría ser el lugar donde estaban los cuerpos y donde los perros han señalado la posibilidad de algún sobreviviente o de alguna persona fallecida. Así que estamos entrando a través de los escombros por la planta baja, que sería el edificio, para tratar de acceder a lo que serían los restos del primer piso. Bien, Javier Alonso, ministro de Seguridad de la provincia, que ayer comentaba esto sobre el cambio de estrategia. Hay más de 500
rescatistas trabajando, súper especializados. Sí. Hoy va a llegar una grúa nueva con mayor capacidad. Trabajo enorme el que se está enorme. Realizando. Realmente, sí. Bueno, una ciudad conmocionada, nos contaba Raúl y ayer, ¿no? Y van a seguir los trabajos hasta que den con todas las personas que se estima son más de 7 quedaron bajo los escombros en este hotel. Por otro lado, sigue adelante la investigación judicial porque se estaban haciendo obras, se estarían haciendo obras que no estaban autorizadas por el municipio y esa podría ser la causa del derrumbe del Hotel Dubrovnik allí en Villa Gesell. Así que la fiscal está trabajando mucho en eso. Y otro cambio es que las 4 personas que estaban aprehendidas ahora ya están detenidas en calidad de acusados por esta tragedia. Bueno, habrá que seguir de cerca la investigación para saber cómo... Así es. Bueno, seguramente nos comunicaremos más adelante con nuestro compañero. Otra tragedia, Nacho. Ayer veíamos algunas imágenes de lo que está pasando en Valencia, en España, a causa de una tragedia climática que se llama Dana. La Dana, sí. Que significa... depresión aislada en niveles altos. Exactamente. Allí está. La verdad es que las imágenes son impresionantes porque generaron fuertes vientos, inundaciones, desbordes de ríos. Ahí estamos viendo cómo arrastra literalmente una cantidad de autos en las calles de Valencia. Sí. Y muchas víctimas fatales, ¿no? Claro, sí. No se sabe todavía ciencia cierta porque están buscando personas desaparecidas, pero al menos 100 personas ya han perdido la vida en esta tragedia que devastó una ciudad entera. Siguen con los rescates, están sin luz, sin comunicaciones, por supuesto. Se ha derribado un puente. La verdad es que, es una tragedia enorme, la más grande del siglo, dicen allí en España, lo que ha ocurrido allí en Valencia. Eso es uno de los temas internacionales que traemos aquí. Siguen las tareas de rescate, mientras tanto, y esto va a llevar muchísimo tiempo, ¿no? La recuperación de la ciudad. Por supuesto, sí. Volvemos a nuestro país porque... ayer Javier Milei echó a su tercer ministro, ministra en este caso. Sí, claro. Diana Mondino, la canciller, que ya venía trastabillando en el área, ¿no? Ya venía con una fuerte interna dentro del gobierno nacional. Bueno, ayer terminó por echarla luego de un voto en la ONU que favorecía a Cuba, ¿no? Un voto histórico de la República Argentina que favorecía a Cuba, un voto que realizan absolutamente o casi la mayoría de los integrantes de la ONU, a excepción de Estados Unidos e Israel. Claro. Bueno, Argentina votó... contra del bloqueo. En contra del bloqueo, claro, lo que hace todos los años. Claro. Bueno, fue lo que le costó el cargo a Diana Mondino dentro del círculo íntimo de la ex ya canciller. Dicen que fue una cama, ¿no? Que fue una estrategia porque ya viene con varios cortocircuitos, claro. ¿No? Venía con varios choques con Javier Milei. También estuvo todo el episodio de aquel comunicado que llamaba las Islas Malvinas como Falkland y otras cosas que, había cierto rumor de que se la querían sacar de encima. Las camas que le fueron haciendo en estas últimas semanas, la última es esta porque es, ayer pensaba, ¿no? Me parece ilógico que una canciller vote sin saber lo que quiere el presidente. Claro. Que vote, ¿no? Porque además, recordemos que el presidente... Yo voy, soy el canciller tuyo, claro. Y voy, voto algo que vos no querés, medio raro. Además, había sido muy explícito Milei en una carta que le mandó a todos los integrantes de Cancillería, les dijo, la línea es esta, van a tener esta línea y el que se va de la línea del gobierno... Afuera. Bueno, eso dice pasó. Dice el comunicado oficial Rocío López... La oficina del presidente informa que la canciller Diana Mondino ha presentado su renuncia al cargo de ministra de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. En su lugar asumirá el actual embajador en Estados Unidos, el señor Gerardo Wertheim,
quien liderará la continuidad de la transformación en la política exterior de nuestro país. El primer párrafo del comunicado que hizo la presidencia. Ahí está. Bueno, entonces es el tercer ministro que se va en 10 meses. Primero fue Mario Russo, sí, que era ministro de Salud. Después Nicolás Pose, que era el jefe de gabinete, fue reemplazado por Guillermo Franco. Sí, ayer Diana Mondino, entonces, queda afuera del gobierno. Se esto va... las primeras líneas, ¿no? Pero sí, hemos visto ya Hay otros funcionarios que sangría importante en el gobierno nacional en cuanto a funcionarios, ¿no? Bueno, el capital humano. Capital humano que tuvo varias salidas, varios despidos. Y ayer, además, hubo otro que quedó medio ahí solapado por esta cuestión de Mondino, pero una funcionaria que compró una cafetera, sí, la cafetera que costaba más de 2 millones. La tuya no sale eso, ¿no? No, la mía salió. La mía la compré en cuenta de cuenta de DNI. En provincia compras. En provincia compras, es verdad. En 24 cuotas la voy a pagar hasta, no sé. Claro. Bueno, no sé qué tendría esta cafetera. Esta 2 millones cafetera de pesos. Se ve que hacía café, te lo servía, te lo daba. Si estaba caliente, te lo soplaba. Claro. Y después te lo ponía, tomaba, ¿no? Claro. Está buena, una cafetera que te sopla un poquito de café. Y ponía las tacitas de la mesa, todo. Bueno también le echaron. Tiene que aparecer alguna persona a quien echar, ¿no? Claro, en estos casos. Claro. No solo la cafetera, sino que había organizado unas comiditas. ¿También? Sí, unas comiditas chetas. Bueno, mientras tanto todavía no distribuyeron los alimentos. No. Nadie mueve un pelo, ¿no? Eso no. Bueno, los alimentos que están todavía en los galpones arrumbados allí y mientras tanto los comedores están sufriendo una escasez de alimentos y una demanda terrible. Sí. Vamos a escuchar lo que decía Guillermo Franco, jefe de gabinete del gobierno de Javier Milei, sobre la salida de Diana Mondino. Bueno, obviamente el presidente le pidió la renuncia a la canciller en función de el voto en Naciones Unidas, ¿no? ¿No consultó la canciller si el gobierno quería mantener la tradición diplomática de la Argentina o cambiarla? No lo consultó en este caso directamente. Y si hay un tema en que el presidente ha fijado en varios, digo, son varios los temas en que ha fijado su posición con claridad, después podemos hablar de otros. Pero en este caso en particular, el presidente estableció y fijó como responsable de la política exterior del país, fijó un alineamiento de entrada con Estados Unidos e Israel. Bueno, ahí está. No consultó, dijo. Suena bastante extraño. Suena raro. Suena muy raro. Y además, si ella hubiese tenido una mínima sentido común... Claro, sabía que si votaba en contra de lo que quería el presidente, era lógico que le iban a echar. Bueno, todo muy raro todo dentro muy del raro. Gobierno nacional. Exactamente. Habrá que ver qué sucede. Veremos qué pasa. Son las 8 de la mañana, 23 minutos. Estamos en cuenta regresiva hasta las 10 exactamente. Y bueno, les vamos a contar algunas otras cositas más. Ayer no me quiero meter en el terreno de nuestro compañero Juan Canale. No se meta entonces. No, pero me quedé sorprendida con la decisión sobre la cancha de River. Ah, bueno, ahora lo explicará. Ahora la clausura lo explicará. De una de las tribunas, la clausura por el tema de las de la pirotecnia que hubo en ese recibimiento. Que hubo en el recibimiento contra el Mineiro. Exactamente. Bueno, también tendremos otros temas aquí para charlar con todos y todas ustedes. El sábado se viene una nueva marcha que yo creo que va a ser muy masiva y muy impresionante, de la Marcha del Orgullo. La Marcha del Orgullo. En la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires, que empieza a las 12 del mediodía y termina a las 0 horas. ¿Ha ido a la Marcha del Orgullo alguna vez? ¿Sabes que no, vos? Bueno, sí, es su oportunidad, Rocío López. Sí, justo no voy a estar. Ah, bueno. Porque no es su oportunidad. Empiezan entonces, mis vacaciones. Pero siempre quise ir y por algún motivo. Bueno, puede aprovechar la Marcha del Orgullo cuando sea acá, porque también se hace una acá en la Ciudad de La Plata. Puede venir a la de La Plata. Bueno, esta va puede a ser... hacerse amiga, Rocío López. ¿Hay otra fecha? Porque acá hay, La Plata, hay varias, sí, claro. Acá en La Plata se hace, okay. Sí, después de la de Buenos Aires. Lo que pasa que la Marcha de Buenos Aires es emblemática, icónica, multitudinaria, sí. Y seguramente esta en particular vaya a ser como... primero que tiene mucho color,
brillo total, bueno, fiesta, tiene de todo, fiesta, besos, rebelión, de todo un poco. Decía la periodista Alejandra Malem, más que nunca las personas LGBTIQ+, comprometidas, debemos componer una fuerza de choque intensa en su no violencia y reafirmada en sus clamores. Estoy seguro de que será impresionante. Esto lo dijo el activista Franco Torcha, ¿sí? Claro. Que bueno, va a ser co-conductor del evento junto a Alejandra Malem, la periodista. Sí, claro. Van a estar allí en el escenario principal. También trascendió, y sí, hay un pedido en redes sociales para que Lali cante fanático. Sí, el año pasado estuvo Lali en la marcha, sí, así que sí. El año pasado estuvo Lali, estuvo Moria. Moria siempre va a todas las marchas del orgullo. Tal cual. Así que seguramente, bueno, tal vez haya alguna sorpresa. Yo creo que sí, que alguna cuestión vinculada a la rebelión desde el arte va a haber allí. Así que, bueno, sábado entonces en la ciudad de Buenos Aires va a ser central esta marcha del uh-huh. orgullo, la número 33. Bien. Bueno, volvemos a hablar acerca de la política internacional del gobierno luego de la salida de Diana Mondino en Cancillería, luego que la echaran, ¿no?, por votar en contra del bloqueo a Cuba, como lo hicieron otros 165 países, sí, 165, si no me equivoco. Sí. Bueno, y estamos en comunicación con Guillermo Justo Chávez, que es profesor de Derecho Político en la Universidad Pública y además fue jefe de gabinete de la Cancillería Argentina. Buen día, Guillermo. Rocío y Nacho, te saludamos. ¿Cómo andás? Buenos días, Rocío, Nacho, ¿cómo están? Un abrazo grande para ustedes y para la audiencia. Bueno, gracias. Muchas gracias por esta comunicación y por analizar con nosotros, bueno, ¿cómo ves esta decisión de Javier Milei de desplazar a Diana Mondino, bueno, por su voto en la ONU a favor de Cuba? Sí, en primer lugar decir que la política exterior del presidente Milei es una política exterior esquizofrénica totalmente y desquiciada. Un poco, yo siempre digo lo mismo, ¿no? La política exterior marca el rumbo de la política en general. El motivo del desplazamiento de Mondino, que ha sido una muy mala canciller, que tiene que ver, en teoría, con el voto en contra de Cuba, o sea, en contra, digamos, del bloqueo uh-huh. A Cuba, que se hace, es un pedido que se hace todos los años para que se levante el bloqueo, 187 votos a favor y 2 en contra, Estados Unidos e Israel. El presidente Milei quería que Argentina vote junto a los Estados Unidos e Israel y en contra de toda la comunidad internacional. No, la verdad que es difícil definir los motivos que llevaron a Argentina a votar así, más allá de que sería lo correcto, pero que en realidad con este perfil de política claro. exterior y con el perfil de Mondino, sorprende. Pero por un lado, yo un poco ponía de ejemplo esta idea, ¿no? Si Argentina votaba a favor, digamos, de levantar el bloqueo, sí. Lo que estaba haciendo era votaba a favor de la libertad de comercio. Claro, que ahora, es uno de si los votaba ejes principales en contra del de Cuba, gobierno, claro. ¿Cómo? O sí, sea, de las dos maneras, de por eso principales. Digo que es esquizofrénico. Sí. Claro. Bien. No sé si fui claro lo que quise sí, claro, explicar. Sí, claro, claro. Si votaba a favor de... O sea, votó a favor de levantar el bloqueo a Cuba, que sería el libre comercio, que es lo que okay. pregona Javier Milei constantemente, ¿no? Y que es el Perfecto. Eje de su ideología económica, de alguna manera. Así es. ¿Y qué pensás que pasó ahí? ¿Una desinteligencia? Yo creo, no sé. A ver, especulaciones podemos hacer muchas. Sí. Yo creo que ahí puede haber habido una misma trampa por parte del gobierno hacia uh-huh. la misma canciller, es decir, llevarla a meter la pata uh-huh. En función, repito, cuando digo meter la pata digo en función de la mirada de ellos, porque uh-huh. en realidad es lo que corresponde, lo que se votó. Eso es lo llamativo de todo esto, ¿no? Que es todo un lío bárbaro y han desplazado a un canciller cuando en realidad el voto que se hizo es un voto que tiene que ver con la defensa de los derechos humanos
que tiene que ver con un bloqueo, que el bloqueo no es contra un país, que también esto nosotros tenemos que decir, no es un bloqueo contra los bloqueos económicos o los embargos comerciales, esto no son contra los países, son contra las poblaciones. Por eso la República Argentina siempre estuvo en contra de los bloqueos, porque para sancionar a un gobierno se sanciona a una población. Entonces eso también hay que entenderlo. ¿Y por qué todos los países votan como votan? Más allá de la ideología política, porque según el presidente Milei, están los comunistas, están los socialistas, están los colectivistas, pero todos votaron. Y yo quiero decir algo que me parece que también tiene que ver con el nuevo, con el nuevo canciller. Es decir, si nosotros estamos a favor de la diversidad, estamos a favor de la igualdad, estamos a favor de los derechos y todas estas cuestiones, no olvidemos que el nuevo canciller es vicepresidente del Comité Olímpico Internacional, que tiene todos estos valores. Es decir, el canciller, yo no sé qué es lo que va a defender, si los valores del Comité Olímpico Internacional que él representa como vicepresidente, o las posturas estas locas de Milei como quien conduce la política exterior. Con lo que la verdad que yo lo vengo diciendo desde que asumió el gobierno, es una política exterior sostenida en una mirada absolutamente dogmática, de otra época por parte de Milei, con un enemigo invisible, digamos, que es el comunismo, y con mirada, digamos, alineada con Israel, que tiene que ver con su posicionamiento religioso. Entonces, es muy complejo y muy contrario a los intereses de la Argentina, porque acá también la causa Malvinas queda en el centro de la escena, porque en cada votación de estas vamos para atrás en la causa Malvinas, porque son los países que nos apoyan en Malvinas, Cuba y todos los miembros del Comité de Descolonización. Bueno, en su momento pasó con los países árabes, digo, este es el desquicio total de la política exterior de Milei. No me quedó claro, Guillermo, la diferenciación que hacías con el nuevo, con el quien va a ser el nuevo canciller, sus roles. ¿A qué voy con todo esto? Porque el gobierno sacó un comunicado. Sí. En ese comunicado habla de las cuestiones de que el gobierno va a defender determinado tipo de ideas, uh-huh. Lo que expresa continuamente Milei, pero en realidad lo que hacen sus políticas es no respetar la diversidad, ir en contra de toda la política de derechos que está se intenta implementar desde la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que es, por ejemplo, erradicar la pobreza, uh-huh. reducir la desigualdad, uh-huh. combatir el cambio climático. Y al mismo tiempo, lo que digo con todo esto, que son valores universales, respetados por todas las naciones y todos los pueblos, independientemente de las ideologías. Ahora, el nuevo canciller es el vicepresidente del Comité Olímpico Internacional. Tiene un rol internacional en una disciplina, es decir, la disciplina olímpica, que tiene unas características muy especiales. Las características especiales de el olimpismo a nivel mundial es justamente esto: fomentar el respeto a la diversidad, fomentar la integración, trascender las ideologías, unir a los pueblos y todas estas cuestiones van a chocar de nuevo. Fíjense, van totalmente en contra de lo que hace Milei. Entonces yo digo, este señor Huertin, que por supuesto en realidad está en el lugar donde está sin tener ningún tipo de experiencia en materia de política exterior, de estados y conocimiento de las relaciones internacionales, digo, ¿a qué va a responder? ¿A qué valores va a responder? Porque son valores que están en contradicción. Todas estas cosas, en realidad, muestran las incoherencias que tiene integrantes del gobierno, es decir, el staff del gobierno, falta de gestión del gobierno, y solo seguir caprichos de un presidente que está solamente guiado por cuestiones vinculadas a validación personal, ego personal, están vinculadas a una mirada del mundo, como yo les comentaba, que es, hasta te diría, preindustrial, porque desconoce los modelos de desarrollo de los países a nivel global o los ignora, y fundamentalmente una cuestión que es central, antepone intereses que son solamente de él ante los intereses de la Argentina. Entonces
Yo lo que creo en todo esto, y otro puntito más que te iba a decir, que el fin de semana este, que ustedes recién hablaban, es la Marcha del Orgullo. Sí, Justamente en reivindicación de los derechos de la comunidad LGTB. Sí. Hace poquito, más de 30 embajadas, representaciones diplomáticas en la República Argentina de otros países emitieron un comunicado respaldando justamente no solamente la marcha, sino también toda la agenda que reivindica la comunidad. Y lo hace, lo ha hecho acá en la Argentina, justamente teniendo en cuenta que las directivas del gobierno nacional a sus representantes es no apoyar ningún tipo de política de género a nivel global. Entonces, esto es preocupante porque, porque es ir para atrás en materia de derechos a niveles prácticamente medievales. Claro. Yo entiendo que hoy la gente y todos estamos con lo cotidiano, con el día a día, con los precios, con los salarios, con los problemas del día a día. Pero hasta a esto nos está llevando el gobierno de Milei. No es para escandalizarse, pero sí es para preocuparse y para ocuparse y oponerse fuertemente. Totalmente, Guillermo. Y eso te quería preguntar, ¿cómo está quedando en el mapa global nuestro país, ¿no? Con el corte de relaciones con potencias a las que el propio presidente insultó a sus referentes, con el alineamiento con Israel y con Estados Unidos. ¿Cómo queda en el mapa internacional Argentina? No, Argentina está aislado y mira, yo te voy a, porque si no a veces piensa, esto parece como un verso que tiene que ver con quien está en la oposición, porque cuando había otros presidentes en la Argentina se decía Argentina está aislado y Argentina formaba parte, lo invitaron a formar parte de los BRICS, cosa que ahora este gobierno rechazó. Argentina, por supuesto, tenía una participación activa en el Mercosur, en el G20. También, repito, fue presidente de Argentina, ocupó la presidencia del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas hasta el año pasado, es decir, un rol muy activo en materia no solamente de política exterior y también tratando de insertarse en el comercio internacional. En este caso, el presidente Milei no se reunió con ningún presidente. Ahora, ya va casi un año de gobierno, más de 14 viajes, creo que 15 viajes, y no tuvo agenda bilateral seria con ningún país. Las reuniones de Mercosur, a la última, o sea, no fue la reunión de Mercosur, ahora hay una en diciembre en Uruguay, vamos a ver qué hace. Entonces, independientemente de todos estos insultos al que él ya nos tiene acostumbrados, que obviamente hablan de una violencia verbal bastante inusitada para un jefe de Estado, pero además de eso, lo que vemos es ausencia total de vínculos. Entonces, nosotros necesitamos aumentar nuestras exportaciones, generar mejores interacciones, digamos, con el mundo. Y a él lo único que le interesa es responder a las demandas de los tecnomagnates que en realidad lo validan a él, de alguna manera, estos tecnomagnates de algunos países o algunos de acá de Argentina, porque son los principales interesados en la destrucción de los estados-nación, de los estados nacionales. Y Milei es el experimento que están observando estas personas. Entonces, ahí hay un interés común. Pero después, con relación a los estados, lo que vemos es claramente no solamente una negación de Milei, sino que también los otros jefes de Estado no se lo toman en serio, que eso también hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Totalmente. La última, Guillermo, de mi parte, ¿cómo viste todo lo que sucedió con Malvinas en estas últimas semanas, desde el comunicado hasta la posición y la postura argentina con respecto a eso? Yo lo vengo diciendo desde que asumió el gobierno. La agenda, la política exterior argentina tiene una agenda muy, muy definida y muy clara, en términos de tradición de política exterior. Una es esto del Mercosur, otra es el multilateralismo, el respeto justamente al derecho internacional, y la causa Malvinas es central. Argentina, desde que asumió Milei, eso ha pasado a un segundo plano. Primero, a partir justamente de la admiración
de presidente Milei por Thatcher, que para nosotros es criminal de guerra. Segundo, las concesiones que se han hecho al gobierno británico en materia de, bueno, ahora con el tema de los vuelos, estos errores que parecen errores en realidad tienen que ver con descuidos porque no es una prioridad. Después todo lo que ha sido el tratamiento de con el resto de las naciones, yo lo hablaba recién lo de Cuba, y también el destrato hacia los países árabes, el Comité de Descolonización de Malvinas, que es donde todos los años Argentina va a llevar su reclamo sobre la soberanía, sobre las islas, es un comité que vota en unanimidad a favor de la Argentina para que el Reino Unido se siente a negociar la soberanía. Sin embargo, Milei ha destratado a todos los países y ha entrado en conflicto con todos esos países. Entonces, todo esto hace que se vea que Malvinas es una cuestión que en su momento a la canciller Mondino, que ahora ya no es más, pero que a Milei no le interesa de ninguna manera. Entonces podemos enumerar muchísimas más cosas con el tema Malvinas, porque hay muchas cuestiones técnicas que por ahí a los oyentes no les interesa, pero la verdad, el abandono de la causa Malvinas da vergüenza. Por eso digo que la política exterior argentina es un desquicio y lamentablemente marca, digamos, de alguna manera, es como que un sello que muestra, digamos, el rumbo del gobierno de Milei en general. Guillermo, bueno, muy interesante este análisis. Nos comunicaremos seguramente más adelante, así que te agradecemos mucho. Bueno, a disposición y les mando un abrazo grande. Bueno, abrazo. Muchas gracias. Hasta la próxima. Guillermo Justo Chávez, profesor de Derecho Político en la universidad y además fue jefe de gabinete de la Cancillería, así que conoce muy bien estos temas y nos pintaba el panorama de cómo está quedando Argentina, ¿no? En las relaciones internacionales. Sin dudas, sin dudas. Bueno, el abrazo a la gente que se sigue sumando al chat. Por supuesto. Que llegue el domingo, pide María. ¿Quién? Eugenia. María Eugenia. Así que bueno, está pensando el domingo. ¿Qué pasará domingo? El domingo. Bueno, quiere que llegue un domingo. Un domingo, no sé. Claro. Bueno, no sé, quizás por ahí tiene alguna actividad en especial, ¿no? Puede ser. Lindo jueves decir, para mates, dice Fabián, y nuestra delegada Analina nos saluda también. Anita, ya conté que respondió tu consulta. ¿Vas a contar intimidades? No. Ah, no. ¿Lo de las cámaras? Lo de las cámaras. ¿Y qué dijo? Y me enteré. Mi consulta fue para aquellos desprevenidos, es que yo sostuve con mi vago conocimiento al respecto que el municipio de Lobos había sido el primero en tener cámaras en la vía pública. Claro, todo porque el fin de semana voy a Lobos y hay una fiesta que Anita me pasó, asado, que tiene que ver la fiesta del asado. Bla, bla, bla. Me contó Anita que es muy posible, que es muy posible, no lo tiene chequeado, Lobos en un momento fue la ciudad más segura, con certificación internacional, la ciudad más segura de la provincia de Buenos Aires. Bueno, ¿estaba en lo cierto? Entonces ella piensa que en un momento, cuando dejó de ser así, empezaron a poner cámaras de seguridad para sostener ese estado de seguridad. Está bien. Mirá bueno, vos. Bueno, esa es la información que tenemos. La dejé ahí. Seguimos investigando igual. Seguimos investigando. Sí, la UNE investiga. 843-221-508-2447, el WhatsApp, para que nos manden allí mensajitos. Sí. Vamos a escuchar algo de música. Dale. Sí, escuchamos Arctic Monkeys, ahí viene Do I Wanna Know y ya volvemos. This tune I found that makes me think I
of you somehow, and I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Do I wanna know if this feeling flows both ways? The goods. Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cusp. I've tried and to kiss you, I don't know if you feel the same. I do, but we could be together if you wanted to. Do I wanna know if this feeling flows both ways? I to see you go. Was sort of hoping that you'd stay. Didn't we both know that the nights we mainly made the same? ¿Te acumularon facturas de Absa sin pagar? Tenemos nuevos planes de pago pensados para vos. Ingresá en aguasbonaerenses.com.ar, llama al 0810-999-2272 o acércate a nuestros centros de atención y ponete al día. Absa, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Beneficio disponible por tiempo limitado. Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos la nueva estación transformadora de media tensión que vincula Punta Indio y Verónica a través de una nueva línea aérea de 22 kilómetros. Esta obra aumenta la potencia del servicio eléctrico y beneficia a más de 12.000 bonaerenses, favoreciendo el desarrollo turístico y productivo de la región. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Compartimos todo en Facebook. Arroba La Uni OK. La provincia de Buenos Aires incorporó a la línea 148 la opción número 3 para acceder a información sobre métodos anticonceptivos y aborto. Esta nueva herramienta busca garantizar los cuidados de salud sexual y reproductiva. Permite despejar dudas, gestionar la oportuna derivación a centros de salud y realizar seguimientos. Está disponible de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Las consultas son confidenciales y gratuitas. Seguimos trabajando para una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
el Plan de la Mariposa vuelve a La Plata para presentar su nuevo disco, Correntada. 13 de diciembre, Estadio Atenas. Anticipadas en Ticketek y Jason. Producen el Estudio Sabia y 300. El Plan en La Plata. 221-422-3527. Línea comercial de provincia. Aprovecha nuestros medios. AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos. 221-422-3527. Anuncia provincia. Que te banca. Las obras en la provincia siguen en marcha. Finalizó la ampliación del Parque Lineal de Maquinista Sabio en Escobar. Nuevos espacios verdes, de descanso y de actividad aeróbica. Dos canchas, juegos infantiles, nuevas luminarias, salón de usos múltiples y oficinas. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. ¿Sabés que si estás en el mundo de la música, la Provincia de Buenos Aires tiene un lugar para vos? Código Provincia es la plataforma de la industria de la música bonaerense que estás buscando. Y te busca a vos. ¿Hacés música? ¿Sos técnico, manager, asistente, iluminadora o DJ? Estamos buscando para hacer de Código Provincia el espacio en el que podamos potenciar la industria de la música bonaerense. El catálogo Código Provincia te espera. Inscribite ya mismo en códigoprovincia.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Cuenta regresiva. La cuenta atrás para arrancar el día para adelante. Con Rocío López, Nacho Pereira y un montón de otros navegantes del streaming y la FM. Desde las 8 y hasta las 10. Con los segundos contados. En cuenta regresiva. ¿Seguimos? Ya con matecito. Aquí está Juan Canale. ¿Por qué viene? Ahí viene Canale. Ahí viene Canale. Sí. ¿Has oído? Sí. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo les va? ¿Bien? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Ustedes? Bueno, me alegro mucho. Bien, bien, Juan. Todo bien. Estamos. Qué linda gorra hoy. Hoy sí, ¿te gusta? Sí. Me encanta. Bueno. Siempre tienen linda gorra. Qué bien. Qué buena vibra que trajo Juan hoy. Sí, Canale, si hay algo bueno que tiene Canale dentro de las pocas cosas buenas que tiene. Es que él viene con buena energía. Poco, pero bueno, dicen, ¿viste? Sí. ¿Querés compartir? Mucha barca, poca aprieta. También. Menos es más. Menos es más. Esa es mi máxima. Y de analina también. La estamos intentando. O más y mejor. Mucho analina. Menos es más. ¿Cómo? ¿Es analina? Más o y mejor es la de mi padre. Mejor. Más y mejor es de Don Julio. Sí, sí. Julio Canale. Bueno, entonces. Mejor. ¿Hacemos títulos? Dale. ¿Sí? Hacemos títulos. ¿Te olvidaste? ¿Qué te pasó? ¿Qué no, pasó? Pasó? Me vino ¿con cosas qué a la quedo? Cabeza. No importa. ¿Con qué te quedo? Sí. Concentración. Me tenté. Pensó en algo que no sabes. ¿No? Vamos a estar hablando de Copa Libertadores. Ayer se definió el otro finalista. Porque... Peleamos. Claro, pelearon. Sí, buena. Derrota digna. Derrota digna. Dede. Peñarol, pero en un ratito lo desarrollamos porque Botafogo ya está en la final. Perfecto. Vamos a hablar también de Copa Sudamericana porque bien. Lanús no pudo, lamentablemente, y se quedó ahí en las puertas de la final, aunque la peleó hasta último momento. Hoy juega Racing, la KD. También partido clave en el cilindro. Juega Estudiantes de La Plata, abre la fecha campeón. 19 aquí en uno. El señor tiene que canjear, todavía no lo hizo. Me olvidé. Así canjear. Que todo eso. Y también vamos a hablar de Colapinto. Porque hoy ¿ya está en Brasil? Habla.
¿Ya está en Brasil? Sí, está en Brasil. Ayer. Ah, ayer. Hoy habla en conferencia de prensa. Hoy tenemos conferencia. Mucha expectativa de lo que sucede allí en San Pablo con ¿Tendrá con portuñol? Debe tener un portuñol guardado. Habla todo, la manga, habla todo. Habla todo. Así que en un ratito hablamos de todo eso. Vamos a hablar también de lo que... Te escuché y tempranito estabas preocupada por la sanción. Sí, ¿qué pasó? No puedes ir a la cancha. ¿Qué pasó ahí? Nah, pasa nada, no ya pasa sabía. Nada. Circo, circo. Un poquito de circo, pagá una multita y ya está. No pasa nada. Estamos hablando de la sanción por ahora. Play. Claro. A River, claro. ¿Una de las tribunas? No, en principio el estadio. Ah, ¿el todo, estadio entero? Sí, una tribuna. Por la pirotecnia. Sí, pero, sí. Para mí sido un exceso para mí igual. Sí, pero ya se sabía. Bueno. Ya lo saben que están sujetos a una multa y no les importa. Todavía falta la Conmebol, que no dijo nada al respecto, que puede también... puede llegar a tener una sanción, pero no creo que sea nada. Bueno, nada en un ratito vamos con todo eso. Dale. Ahora afuera debe estar re lindo, con el solcito, hermoso, con el calorcito. Allí está trabajando nuestra compañera Marcia Ojea en el móvil. Buen día, Marci. Buen día, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Bien. Muy bien. Bueno. A ver, hace calor. Hace calor. En el solcito está medio que pesado. La mano. En la sombra está divino. Bueno. En la sombra, la verdad que corre vientito, no está nada mal. Pero bien. Si vas por la vereda del sol, no te aconsejo ser Diego Torres hoy. Diego Torres. Bien. Por la vereda del sol, claro. De la sombra. Ah, bueno, claro. Hay que ir por la veredita de la sombra. Bueno, está bien. Y si te da un poco de fresco, te pasas al solcito, así. Exacto. Sí. Depende qué team seas, ¿viste? Claro. La temperatura corporal que tengas. ¿Y bueno, por dónde estás? Les cuento, estoy en la zona de 6, entre 46 y 47. Me vine acá 46. Con la idea de hacer encuestas. Ajá. Pero antes, quiero proponerles un tema. Frente al Banco Provincia. Claro, nos quiere proponer algo. Banco Provincia, porque, sí. A ver, propuesta, como me cerraron mi lugar de encuesta. A ver. Yo fue Plaza San Martín, la tengo cerrada, estoy súper condicionada. Dije, bueno, me voy a buscar un lugar donde haya gente. ¿Dónde hay gente? Una cola de un banco. Okay, claro. Claro. Y el tema que traigo es tema tarifazos, ¿no? Claro. Se aprobó un aumento del 8%, tanto para la luz como para el gas. Esto va a afectar a toda la provincia de Buenos Aires, así que me gustaría saber qué piensa la gente. Pero antes, relacionado con este tema, hoy a la noche se va a estar realizando un apagón. Es verdad. Ah, sí. Las 9 y 10 de la noche, justamente para visibilizar el enojo frente a los tarifazos. Estuve charlando con la gente que lo organiza, el foro multisectorial contra el tarifazo, título muy original, por supuesto. Uh-huh. Estuve hablando con Adrián Ganino, que nos faltaba esto. Bueno, hoy desde el foro multisectorial contra los tarifazos, que lo integran asociaciones de consumidores, pymes, jubilados, clubes de barrio y demás, propusimos hace un mes atrás la posibilidad de generar un hecho, por lo menos de llamada de atención hacia las políticas públicas del gobierno actual respecto a la suba de tarifa. Y ahí lo que pudimos acordar en esa mesa fue la de un apagón, con la idea de por lo menos hacerle ver al presidente que las políticas actuales en materia tarifaria no son acorde a la realidad de todos esos sectores, ¿no? Y bueno, de ahí surgió la posibilidad de hacer un apagón de 10 minutos a modo de manifestación y de todos los sectores, ¿no?, que nos hemos afectado por las tarifas altas que están llegando. Adrián Ganino, entonces, del Foro Multisectorial contra el Tarifazo, están convocando hoy entre las 9 y las 9 de la mañana. Bien. Parece que ya van de regalo las bocinas, sí, porque sí, están sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces, Marci, no lo entenderías. Entre las 9 y las 9 y 10, entonces, apagamos todo. Entre las 9 y las 9 y 10 de la noche, entonces están convocando a un apagón para visibilizar el enojo frente a los tarifazos que está sufriendo la sociedad. Y bueno, lo prometido es deuda. Les había dicho que me gustaría hablar con la gente. Me encanta. Dale. ¿Tiempo? ¿Les parece? Sí, obvio. Dale. Obvio. Bueno, probemos por acá. ¿Qué tal? Buen día, señora. Estamos en vivo para una acá de La Plata. Quería consultarle, ¿qué le... Señora, acá, ¿qué tal? Buen día, estamos en vivo para la FM. Quería consultarle el tema, bueno, me dicen que no, está mala onda. Opa. Por acá, tampoco por acá, bueno. No hay muchas ganas. Tú puedes. Hola, ¿qué tal? Buen día, estamos en vivo para una radio. Quería consultarle, ¿estaba al tanto que va a haber un nuevo incremento en las facturas de luz y gas que se han aprobado? No sabía. ¿Y qué le parece?
qué sé yo, hay que pagar igual, de forma que venga, hay que seguir igual. Se ajusta por otro lado. Sí, no hay otra manera. Bueno, muchas gracias. Bueno, otro testimonio vamos a probar por acá. ¿Qué tal? Buen día. Estamos en vivo para el FMUNE. Muchas gracias, muy amable. Quería consultarle, señor, ¿estamos al tanto de que se aprobó un nuevo aumento en las tarifas de luz y gas? De verdad que no sé. No se ha informado al respecto. No le interesa tampoco. No, hay que seguir pagando. Hay que seguir pagando. No queda otro. Bueno, la gente es un poco resignada en este tema. Gracias, sí, muy amable. Es cierto. Bueno, vamos a probar uno más. A dale. Hola, ¿qué tal? Buen día. Estamos en vivo para la FMUNE. Le quería consultar. ¿Estaba al tanto de que se aprobó un nuevo aumento en las tarifas de luz y gas? No. ¿Qué le parece? No está funcionando porque como no escuché radio, no... ¿Pero y qué le parece que vuelva a aumentar la luz y el gas? No, es un desastre lo que está pasando en el país. ¿Cómo lo vive usted? Lo veo mal porque lo que uno gana no te alcanza la plata. Imagínate, un artista no te alcanza la plata, trabajar, tu sueldo no te das para nada. ¿Lo nota también en la gente cercana, en los amigos, en la familia? Sí, toda la mayoría se queja mucho porque no hay plata que te alcance. Laburar, no. Por más que te aumente, no se alcanza tu plata porque no aumentan las cosas. ¿Ves? Aumenta mucho todo. Aumenta todo y vos fíjate, el micro cuánto se va ahí. Es un desastre. Está preocupada por eso. ¿Y qué te parece? Muchas gracias, muy amable. No, de nada. Bueno, otro testimonio, en este caso preocupación, porque, claro, lo que le pasa a todos, ¿no? Te das cuenta de que llega el fin de mes y te sobran muchos días y te falta la plata, ¿no? Totalmente. Son fin de mes realmente muy complejos, estamos en un octubre que tiene también 31 días y la gente, los escuchás hablar, dice, ¿cuándo termina octubre? ¿Cuándo cobramos? Bueno, es lo que le pasa absolutamente a todo el mundo. Y ahora se ha aprobado un nuevo aumento en las tarifas de luz y gas que va a rondar el 8%, más o menos, si bien no es tan impactante como el anterior aumento, son cosas que se vienen sumando y la preocupación viene también en incremento. Bien, bueno, Marci, muchas gracias por traernos la voz de la gente ahí en la calle y por tu trabajo, por supuesto. Así que será hasta la próxima. Hasta la próxima, chau. Adiós. Soy Marci Ojea desde la calle, ¿no? Estaba frente al banco charlando un poquito con la gente. Hay otros aumentos, además de la energía. Uh-huh. Aumentan los taxis un 50%, esto es en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También aumenta el agua un 4% en el área metropolitana de Buenos Aires. Los alquileres, bueno, que vienen con aumentos de acuerdo a el contrato que hayas firmado, pero se va sumando el índice de precios, el índice de inflación. Las prepagas se vienen con subas de entre el 3,9% y el 6,9%. Así que, bueno, empieza noviembre con todas estas subas que van a afectar al bolsillo, por supuesto, y por eso la preocupación de la gente. Por supuesto. Bueno, empezamos a desarrollar algunas cositas. Desarrollo. Sí, dale. Pásame el termo. Que me termino el mate, que me se ve. Desarrollo. Que me auto se ve. De Juan Canale. Juan Canale y el deporte. Y el deporte, exactamente. Bueno, no me acuerdo con qué empezabas. Arrancamos con estudiantes. No, estudiantes les vamos para después para porque sí, es hoy. Pero quería repasar. Quería repasar un poquito lo que sucedió en la jornada de ayer porque se definió el otro finalista de la Copa Libertadores. Final uno Brazuca. Ya era Mineiro. El otro será Botafogo, tu equipo. Bueno, Botafogo. Uno de los dos iba a estar en la final. Sí, así obvio. Que bien. De una u otra manera ibas a estar contenta. Ayer fue un partido muy interesante de Peñarol. Un momento de esperanza. Un momento de esperanza, así es, porque la verdad que Peñarol arrancó bien el partido. Salió a jugarlo, ¿viste? Por suerte, en ese aspecto, también necesitaba imperiosamente un 5-0 levantarlo. Era muy, pero muy difícil. Y la verdad que no dos goles, dos golazos de Baez. Si no lo vieron, véanlos. Porque bueno, a lo Álvaro Recoba en su mejor momento, aquel recordado jugador uruguayo, golazos, bombazos de afuera del área que le dieron esperanza porque en un momento estaban 2-0, faltaba bastante. Pero después apareció la ingenuidad, la estupidez, por decirlo de alguna manera, la irresponsabilidad del arquero Aguerre de Peñarol, que en el entretiempo, enojado con el arquero visitante, fue y le mete un pisotón. ¿Qué hace?
y lo expulsan. O sea, dejó a su equipo con un hombre menos. Después a Botafogo le termina expulsando un hombre. Pero la verdad que en la situación en la que estaban, ganando el partido con todavía esperanzas, hacerse expulsar de esa manera tan estúpida, muy, muy caliente la gente con Aguirre. Después el partido terminó 3-1. El gol de Botafogo lo hace Thiago Almada, que fue suplente. Botafogo ayer cuidó varios jugadores, teniendo en cuenta el 5-0 a favor, cuidó varios jugadores que entraron en el segundo tiempo. Bueno, un golazo de Almada. Hola. También la jugada previa que arma una pared y define casi sin arquero abajo del arco. Y de esta manera, dos equipos brasileños jugarán aquí, en el Monumental, porque está confirmado, no se va a cambiar la sede. El 30 de noviembre se juega la final del estadio Monumental. En un mes. Bien. Sí. En un mes, exactamente. Sí. ¿Y hasta cuándo dura la clausura? No, igual la clausura no es para ese partido, es para River. Claro, ¿cuánto tiempo? No, eso ahora van a ir a la justicia, bueno, apelarán. Claro. Seguramente va a ser una multa económica y la habilitarán. A ver, lo que dicen es que encontraron pirotecnia en unos baños donde no se podía, como que habían permitido cierta cantidad en un sector de la cancha y como estuvo en toda la cancha. Algo que ya se sabe, la gente de arriba ya sabía que iba a suceder esto. Seguramente es una cuestión económica y una apelación y algo para dirimir allí. Puede llegar a sancionarlo deportivamente, pero todavía no ha dicho nada al respecto. Y después, el otro partido que se disputó ayer es el de Lanús y Cruzeiro, aquí en la Fortaleza, en cancha del Granate. La verdad que perdió dignamente. Lanús tuvo un par de chances. Marcelino Moreno hace un golazo en el primer tiempo que por posición adelantada se lo anulan. Después tuvo dos o tres chances claras de gol para ganarlo en un momento, para empatarlo en otro. Pero bueno, no entró la pelota. Finalmente Cruzeiro marcó un gol. Habían empatado 1-1 en la ida. Ayer perdió 1-0. Y Cruzeiro es el primer finalista, otro brasilero, de la Copa Sudamericana. Y hoy veremos si todos los finalistas de las dos copas son brasileros. Porque hoy juega Racing Corinthians en el Cilindro de Avellaneda. En la ida empataron 2-2. Hoy definen aquí. Y veremos, a ver si por lo menos tenemos un argentino. Hoy Cilindro explotado. Hoy sí, va a estar lindo. Va a estar lindo ese encuentro. Aparte, dos equipos que van al frente. Bueno, allá en Brasil fue un partidazo, realmente, con un clima muy particular, ¿no? Era un diluvio. Partidazo. Difícil de jugar. Hoy va a estar linda, el clima va a estar espectacular. No, hoy el Cilindro va a explotar. Me imagino un partido abierto. Porque son dos equipos. Ramón es un equipo. Ramón Díaz, el técnico Corinthians, un técnico muy. Los dos ofensivo. Tienen chances de ganar, digamos. Sí, por supuesto. No, puede pasar cualquier cosa. ¿Cómo está el productor? Haga una seña con la tranquilo. Mano. Bien, tranquilo. Bien. Ok, para arriba se pulgar. Tranquilo, ¿eh? Bien. Bien, bueno, está bien, tranquilo. Vamos dos Racing, no quiere quemarla. No quiere. La final de la Sudamericana se juega el 23 de noviembre en Paraguay. Bien, en la nueva ¿y la de la Libertadores? No, pero no lo escuché. Hablar, sí, pero el día. Ah, el 30. El 30, ¿no? Sí, lo había sí, dicho, sí, lo dije, ¿no? Lo dije. Ah, perdón, perdón, no lo escuché. También. Claro. 30, entonces el 29 y el 30 son las finales. 23 y 30. Ah. 23 y 30. Acá, metete en el partido. 23, 7 días después, no la final. ¿Son dos domingos? Sábado. Sábado. Bueno, sí. lindo para verlo. No, yo para pensar. Para ir agendando. Ya agendándome cuándo va a ser cada final. Todo el fixture fixture deportivo. Exactamente. Y bueno, después si quieren nos metemos ya de lleno con lo que va a suceder esta tarde. Tarde-noche. ¿Tarde-noche? Y tengo que esperar a que el canje de estudiantes es así. Le voy a explicar a muchas personas. 19 horas el partido hoy, ¿eh? En uno. 19 horas. El sistema de estudiantes es un scoring que tiene cada socio. Hacela simple. Cada socio tenemos un puntaje, no importa por qué. Te vas a marear. El primer día canjean los de tantos puntos, el segundo tanto, el tercer los el cuarto puntos tanto. Se suman cuando vas a la cancha. Claro. Y el último día canjean los que tienen menos puntos y después se empieza a liberar para, como yo, los que se olvidaron remanente de canjear, que vuelvan a canjear. Entonces ahí estoy esperando a que se libere, la ventana de canje para volver a intentar. Porque es un partido viernes, jueves, hoy es jueves. Jueves, ya sí. No es un partido trascendental, nada, bueno, hay lugar, no te preocupes que vas a tener lugar. Voy a llegar. Vas a tener lugar. Sí, bueno, entonces te decía, Estudiantes juega esta tarde, 19 horas. Estoy esperando que se libre. Abre la fecha. Un Estudiantes que no está confirmado el equipo,
que tiene, que sigue sumando bajas, pero que también tiene varias altas para este encuentro, varios regresos. A ver, bajas, lo pasó el parte médico en la semana, el pincha Thiago Palacios y Pablo Piatti, los dos con sobrecargas musculares, sigue sumando a la lista. Piatti. El otro día leía, creo que con estos dos ya deben ser como 32 lesionados que tiene Estudiantes, obviamente muchos ya recuperados, pero toda la semana aparecen por lo menos dos con alguna lesión, muchas de ellas obviamente musculares. Hoy no va a estar tampoco Enzo Pérez, que llegó a la quinta amarilla. Kosciuszko va a ser su reemplazante, no está confirmado, pero casi seguro. Y después se decía, varios regresos, vuelve Carrillo hoy, después de un mes más o menos, que tuvo esa fractura en la zona del ojo. Va a estar, todavía no se sabe si titulado o suplente, pero bueno, es un regreso más que importante. Vuelve Cetré también, otro está dentro de los concentrados. Bueno. Vuelve Arzamendia, que también está dentro de los concentrados. Bueno, Federico Fernández. Y si tenía Fernández medio equipo lesionado. Hay que ver después para cuánto están, ¿no? Buen plantel. Equipo es otra cosa, tienen un buen plantel. ¡Qué buen plantel tenemos! Por bueno, favor. En eso coincidís. No, pienso en el año que viene. Nuestro año es el año que viene. Bueno, y la final de diciembre, sí, ¿no? En el medio está el posible acuerdo con Foster, que se sigue hablando. Ah, cierto, están en Foster. Conversación. ¿Cómo anda están, Foster? Están modo abogados. Ahora está todo el estudio del contrato, que es mucho se y muchos pormenores. Está la cuestión legal. Claro, no es fácil. Es que, bueno, dale, me das 100 palos, tomá ya. Tomá. Hay mucha letra chica. Terminame los codos. Mucha letra chica. Tráeme un par de... No es fácil. Okay. Yo estoy pensando en los dos refuerzos que va a traer esa plata. ¿Quiénes dos serán? Y dos, tres, cuatro, no sé cuánto vamos a traer. Vamos a ver. Pero bueno, hay que esperar. Hay que esperar. Puede ser un gran semestre. Voy a calmar mi ansiedad. Para Estudiantes de La Plata. Genial. Después hablamos de Colapinto. Entonces, bueno, quiero pasar un aviso que nos comparten nuestros oyentes. Tiene que ver con una actividad solidaria, una familia de aquí, de nuestra ciudad, que sufrió un incendio. Es una familia del barrio de La Loma. Y están, llamando a la colaboración de la gente, quien pueda acercar algo de ropa o alimentos no perecederos. Ahí ya pasamos el aviso. Es una familia de La Loma, decíamos, que perdió su negocio, la única fuente de ingresos, y están recibiendo donaciones en calle 35, entre 22 y 23. Si pueden llevar calzado de mujer, calzado de hombre, de números del 36 al 39 en el caso de la mujer, calzado de hombre del 40 al 44, pantalón de mujer o pantalón de hombre, remeras, bueno, y alimentos, elementos de higiene personal y alimentos de limpieza. Quien pueda colaborar, reiteramos la dirección, es calle 35 entre 22 y 23. Sí, bueno, el 221-612-3206 es el de la línea de Leandro. Bueno, los números también. Quizás alguien tiene alguna zapatilla, algún zapato que no que use quiera donar. Y que pueda donar. Y ayuda un poquito con un granito de arena para esta familia que está pasando, bueno, momentos muy difíciles. Así que ahí está el aviso. Dicho esto, nos vamos a hacer una pausita. Dale. Escuchando algo de música. Se viene el SAR con Los Chicos No Entienden. Siempre.
la UNE. Porque Gravedad Cero me encanta. INE Latini son lo más. Hasta las 4 me quedo full Gravedad Cero. Después llega Marian y Fran. Completamente fuera de órbita. Regios ellos siempre. Tienen un montón de secciones. La que más me gusta es El Fogón. O cuando presentan discos nuevos. En fin, todo el programa está buenísimo. A las 6 salgo del laburo, me clavo auriculares y sigo con la UNE caminando hasta casa. Con Odisea Cósmica. Edu y Vic me copan, me hacen reír muchísimo. Son los dos unos personajes fantásticos. Me acompañan hasta las 8 cuando termina la UNE. Ahí apago todo y me voy a jugar un fulbito con la Speedy Beat. Hasta mañana a las 8 que vuelvo a prender la UNE. ¿Y vos? ¿Te prendiste a la UNE ya? Let's get crazy. En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresa a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 221-422-3527. Línea comercial de provincia. Hay un plan para vos. 221-422-3527. Anuncié en provincia. Que te banca. Cuando algunos miran para otro lado, nosotros te miramos a los ojos. Exención en el impuesto inmobiliario para jubilados y pensionados. Conocé los requisitos y cómo solicitarla en arba.gov.ar. Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Dengue. La mejor acción es la prevención. Lo más importante es evitar la formación de criaderos del mosquito Aedes aegypti. Da vuelta a cualquier objeto que acumule agua. Limpia y cepilla bebederos de mascotas y drenajes del aire acondicionado. Mantené los patios y jardines desmalezados. Tira agua hirviendo en las paredes de las rejillas. Y evita picaduras usando repelente y encendiendo espirales. Actuemos contra el mosquito. Elegí prevenir. Ministerio de Salud. República Argentina. La provincia de Buenos Aires avanza con la pavimentación de calles, nuevas viviendas y mejoras de agua y cloaca en Villa Itatí de Quilmes. Además, continúa la renovación de redes de agua y cloacas y fachadas en comercios. Desde Opisu seguimos garantizando el acceso a un hábitat digno y justo. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué diría tu canción de primavera? ¿Qué diría? Tiene que tener las frases. Primavera sin alergias, bajos costos, buena fiesta. Primavera de canciones. La UNE te banca. ¿Estás escuchando? 97 UNE. UNE. La señal transforma todo.
La mejor opción para disfrutar un invierno bueno y bonito es que sea bonaerense. Conocé todos los destinos serranos que la provincia tiene para vos. Ingresá a buenosaires.tour.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Arroba La Une OK. La Une OK. Somos La Une. Somos La Une. Podés vernos en vivo desde las 8 hasta las 8. O cuando se te ocurra ponerlo. La Une. La Une. Te banca. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. Divididos, vuelve a La Plata. El sábado 23 de noviembre en el Club Atenas. La aplanadora va a sonar en cada rincón de La Plata. Entradas a la venta en Ticketek y Jason. Con Banco Provincia, 6 cuotas sin interés. Producen El Estudio, La Calandria y 300. Hay un plan para vos. 221-422-3527. Línea comercial de Provincia. Aprovecha nuestros medios. AM1270, FM La Une, redes y la web. Ya tenés a disposición, de manera libre y gratuita, Bafilma, la plataforma que te acerca el cine y las mejores producciones audiovisuales de la provincia de Buenos Aires. Ingresando a bafilma.gba.gov.ar vas a poder acceder a largometrajes, cortos, documentales, series y mucho más. Con Bafilma vas a poder conocer directores, artistas y locaciones bonaerenses totalmente sin cargo. Si tenés Bafilma, tenés algo para ver. Acordate, bafilma.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La obra pública no se detiene en la Provincia de Buenos Aires. La repavimentación de la ruta provincial número 32 entra en su etapa final con el tramo de 31 kilómetros comprendido entre acceso a Arroyo Dulce y la rotonda de Salto. Esta obra mejora y favorece la circulación agropecuaria en la zona. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué diría tu canción de primavera? La Une. ¿Qué diría? Levántese y goce que la vida es corta. Pero creo que sería un plagio, así que diga... Vamos a llenarnos la vida de flores. Primavera de canciones. La Une. Te banca. Cuenta regresiva. Una especie de cronómetro en línea para el comienzo de tu día. Por La Une. De esta preciosa mañana de jueves, ya con calorcito que va levantando, con mucha gente en el chat que ya sí. Empieza a participar. Abrazo a todos. Saludo, abrazo a todos. Sí, ahora vamos obvio. A saludar particularmente. Que se sumaron y se van sumando a nuestro chat de la UNEOC, que lo pueden hacer como siempre. Estamos en vivo, claro, ahí. Sí. Se sumó el querido Emiliano, a quien le mando un gran, gran abrazo. Un abrazo de mí. Así que ojalá que sea una bienvenida para siempre. Bueno, un Emiliano que está por allí. Bueno, en un ratito lo vamos a ver. Ah, me tienen muteado. Y
Algo habrás hecho, mira, algo habrás hecho. No, vamos sí. a Mar del Plata, chicos, qué lindo estar en Mar del Plata, oh, en el medio de los juegos bonaerenses, allí trabajando amiga, al lado del mi mar. Amiga, ¿dónde sí, está ¿cómo mi amiga? Estará hoy Mar del Plata, ¿no? Bienvenida a la Colo Moscolón y hola, Colito. Qué, ¿qué semblante, Colo? ¡Hola! ¡Hola! Los amo, como dice Nacho, los amo. Nosotros también te amamos. ¿Sos amadora serial vos también? Te amamos. No, bueno. Sí. Más selectiva. Somos todos amadores cereales acá. Mirá qué lindos rulos que tenés, Colo. Estás espléndida. Divina. Espléndida. Viste la playa, el viento, en realidad claro. hace de todo en el cabello. ¿Cómo está? Qué lindo verlo, chicos. Igualmente, Colito, ¿cómo andás? Súper bien. La verdad que, bueno, ya desde el lunes acá en Mar del Plata, la verdad que siempre me pasa esto con los juegos y es que nunca me termino de acostumbrar porque me encanta la emoción, me encanta claro. verle la cara de los pibes, sí. a los más grandes, a la gente mayor, te pasan historias, encontrás historias en cada rinconcito y además nos tocó una semana de verano. Espléndida. Veía imágenes de mucha gente en la playa, Colo, ayer y antes de ayer, ¿no? El lunes, sí. Ayer, también hoy, en realidad, ¿sabés qué? Mirá, el primer día, el martes, primer día de competencia, porque el lunes fue la inauguración, sí. Empiezan todas las competencias a la vez, pero nos tocó cubrir básicamente los deportes de playa, el beach volley, el handball, el fútbol playa, precioso. Claro, cada grupo, cada equipo competidor ganara o perdiera, al agua. O sea, hermoso, corriendo a la playa y se sí. metían al mar, porque es lo mejor que te puede pasar, estás ahí qué jugando bien. A pasitos del mar. ¿Y en qué playa se disputan? ¿En qué? En Varese. Okay. Varese, que la verdad que está preciosa. Está preciosa, es amplia, se prepara todo realmente muy bien. Yo la verdad que hace bastante, cuando empecé a cubrir los juegos bonaerenses, no me acuerdo quién, creo que fue Alejandro Tuminello que me dijo el dato y yo dije, este dato es impresionante y lo fui corroborando año tras año. Y es que nosotros siempre estamos acostumbrados a la cita más importante del mundo del deporte, que son los Juegos Olímpicos, claro. donde todos los atletas quieren estar, donde hay un montón de disciplinas, donde los más grosos del mundo se juntan, bueno, a ver quién es el mejor, literalmente es eso. Bueno, en esas citas, por ejemplo, en la de París, que fue la última este año, estuvieron 15 días compitiendo 12.000 atletas, 12.000. Bueno, en Mar del Plata esta semana hay 26.000 pibes o pibas y también personas adultas y personas con discapacidad y trasplantados. O sea, 20.000 personas a los que les tenemos que sumar, obviamente, chicos, los profes, claro. muchas familias. Muchos acompañantes, en realidad lo que nos contaban en medios de Mar del Plata, que la verdad que reflejan día a día lo que pasa todo el tiempo en esta semana, es que más o menos recibieron entre 40 y 45 mil personas, entre los que compiten, entre los que participan, obviamente, y también las personas que acompañan claro. a este contingente que está feliz. La verdad que a mí lo que me pasa año tras año es que lo que ves en la calle, en la cara, es que es una fiesta. Obviamente que hay algunos que se lo toman muy, muy en serio porque... Que quieren ganar y competir y eso. Obvio, porque además, por ejemplo, mirá lo que me pasó, Ro, el día de los deportes de playa. Bueno, yo voy viendo en un pedacito de vóley femenino, en un momento veo vóley masculino, me llama la atención un equipo, porque además tenía mucha hinchada, mucha familia, mucha persona que alentaba. Me quedo a ver el partido porque realmente me pareció bastante competitivo, interesante. Bueno, me dicen, esto es Carmen de Areco, esto es Vicente López, perfecto, me quedo a verlo. Y cuando termina, yo me quedo con la pareja ganadora, que en realidad tienen que jugar tres partidos, tres días seguidos, y después, bueno, ahí ganás un grupo, jugás una semifinal, es bastante más largo, no es que competís una vez y te volvés, sí. ¿no? Incluso si perdés, seguís compitiendo un par de días más. Bueno, ahí me encuentro con Nicolás, me acuerdo que se llamaba, no recuerdo el apellido, Nicolás de Carmen de Areco, 16 años, había ganado ese partido, hablaba muy bien, comentaba que bueno, que le encantaba representar a su ciudad, que era el segundo año que iba consecutivamente, y alguien me pregunta atrás, pregúntale de la selección, y le digo, ¿qué me están diciendo tus compañeros? Me dice, no, lo que pasa es que yo soy integrante, desde este año me llamaron de la selección argentina de beach volley, wow. y hace 15 días competí en el mundial de beach volley en Bulgaria, y perdimos la final con Italia. Y vos decís, estos pibes también claro. están en los juegos
bonaerenses, ¿no? Impresionante. Y aparte es un gran semillero también para ir a buscar eso. En este caso, por deportes que por ahí no tienen tanta competencia también a nivel local, ¿no? Para medirse con otras provincias, para ir a ver buenos jugadores de deportes que quizás no son tan populares. Sí, total, Juan. De deportes, como vos decís, de deportes populares y no populares, los que te encontrás con los chicos y chicas del interior es que te dicen, bueno, la verdad es que los bonaerenses también nos sirven para medirnos, claro. Porque cuando en nuestras localidades, por ahí somos buenos, pero no sabemos cuán buenos somos. Y muchos yo creo que se dan cuenta de su potencial cuando después de representar en lo local ganan, que ya más o menos lo saben. Después van a lo regional y les va bien. Y después van a las finales y les va bien. Bueno, yo creo que muchos pibes, claro, que es lo que te dicen, se empiezan a tomar en serio, ¿viste? Decir, che, yo me podré dedicar a esto, o soy bueno en esto, le voy a prestar un poco de atención. Eso es lo competitivo. En lo de compartir es lo que realmente más te emociona, porque me tocó, por ejemplo, no recuerdo si fue ayer o antes de ayer, hicimos pista de atletismo al ladito del Mine. Cuidado, que te perdimos la voz. Ahí a vamos, ver. A ver si te recuperamos. ¿Te vemos bien? Ahí está. Escuchamos al lado del Minela. Al lado del Minela te escuchamos. Sí, bueno, al lado del Minela está la pista de atletismo de la Villa Olímpica, claro, que sucede en el 95 para los Panamericanos. Uh-huh. Y bueno, en realidad ahí se dan obviamente un montón de disciplinas, todas las disciplinas de atletismo. Hay días para jóvenes, hay días para adultos, para mayores, hay días para personas con discapacidad. Yo fui a cubrir la tarde con chicos y chicas con algunas discapacidades. Lo que te encontrás ahí realmente es alucinante, porque primero porque ellos viven de manera muy genuina todo lo que les pasa, ¿no? Tanto la alegría cuando les va bien, un poco también la tristeza cuando les va mal. Ahí están siempre sus profes y chicos también de la Subsecretaría de Deporte que los alientan, que les dicen, bueno, pero en realidad llegaste hasta acá, fueron las finales, hay que seguir entrenando para volver el año que viene. Y te encontrás mucho, sobre todo en esos lugares, con muchos familiares. Me acuerdo de particularmente de una abuela que yo, mira, creo que la escuela que saqué en el deportivo, no sé si ayer o antes de ayer, se llamaba María Cristina, era de Berazategui, y ella había acompañado, hacía 4 años, que venía acompañando a su nieta, que creo que hacía carrera de postas, una chica de 16 años, que tenía síndrome de Down. Y me contaban ahí que en realidad viajaba siempre con todo el contingente y que ya era la ABU para todos los chicos. Imagínense, esos chicos especiales son, además de puro amor y pura emoción. Claro. Y ella me contaba, bueno, que los acompañaba, que siempre estaba ahí, que cuando por ahí la mamá de la nena no podía ir, viajaba ella sola. Y ella me dijo algo que a mí me dejó pensando, y obviamente creo que pasa así. Me dice, estos chicos, más allá de que para ellos esperan todo el año venir acá, compartir en los hoteles, a conocer gente, ir a la playa, pasar, porque además tienen fiestas incluso para ellos, pasar buenos momentos. Dicen, la verdad que son uno de los pocos lugares, te diría el único, donde la sociedad no los excluye, la sociedad los incluye, donde hay una competencia que está pensada para ellos, por ellos, los recibe, les prepara el mejor escenario, los hace sentir como son, ganadores de la vida, porque tienen también su podio, a los que ganan y les dan su medalla, y al que no, bueno, le dan un abrazo por esa participación, un aliciente para el año que viene. Es mucho más que una competencia deportiva, es mucho más que, para mí es un movimiento social que ojalá que se sostenga y que en realidad se siga haciendo. Este es el año número 33, sigue habiendo récord. Por ejemplo, este año fue récord de inscriptos, fueron los que se anotaron en toda la provincia, 470.000 inscriptos en todas las categorías. Y la verdad que también está bueno, me parece, llamar la atención, porque en un año de mucho financiamiento en general y de financiamiento en lo deportivo específicamente, porque hemos escuchado a deportistas muy, muy importantes. Por ejemplo, yo escuchaba que ayer habló el maligno, sí, ¿cómo es el? Maligno Torres. El maligno Torres, el ganador del oro en los Juegos Olímpicos por BMX.
Exactamente. Sí, ese que está todo tuneado porque sí. Generalmente los golpes que se ha pegado. Claro. Yo escuchaba que hablaba de este financiamiento a nivel nacional. Y bueno, por ejemplo, para tener una idea, a mí me parece siempre que las cifras son, a veces son un poco odiosas, pero me parece que también nos ponen en situación. Para los Juegos Evita, que son más o menos, no lo mismo, pero más o menos lo mismo a nivel nacional, o sea, implican a todas las provincias del país, este año el gobierno nacional decidió bajar el presupuesto e invertir solamente 3.000 millones de pesos. Claro. 3.000 millones de pesos. Bueno, la provincia de Buenos Aires este año, con todos los problemas y las asfixias económicas en realidad que viene sufriendo, decidió solo para la provincia de Buenos Aires, solo para estos juegos bonaerenses, 12.000 millones de pesos. O sea, cuatro veces más. ¿Es difícil sostener esto? Puede ser que sea difícil, pero también es una decisión. Es una decisión política, claramente, y es necesario. Yo los veía ahí mientras te escuchaba, Colo, las imágenes de los pibes, de las pibas, disfrutando, ¿no? Pasándola bien, porque además hay eventos musicales. Bueno, abrieron los juegos con un recital. Supongo que el cierre también va a ser con algo similar. Pero digo, ese espacio de disfrute, que quizás es el único espacio que tienen en el año para compartir, para pasarla bien, para desarrollarse en el deporte, algo que es tan importante a esa edad, ¿no? Sí, vos sabés que te encontrás, por supuesto que te encontrás con personas que te dicen, sí, nosotros tenemos pica con tal ciudad porque el año pasado perdimos, te encontrás esa parte, claro, digamos, más competitiva. Te encontrás con chicos que, como vos, que como veníamos diciendo recién, están despuntando por ahí una vocación, un deporte al que piensan seguir, pero también te encontrás con esto que vos decís, con chicos que, aunque ustedes no lo crean, conocen el mar por los juegos bonaerenses, claro, también totalmente. Te encontrás con chicos que tienen su única salida del año de ir un ratito a la playa con tus amigos ahí en los juegos bonaerenses. Y también te encontrás, por ejemplo, con que tenés una organización que, por ejemplo, más allá de la fiesta de inauguración y de cierre, que son gigantescas, que participan la gran mayoría de del contingente, que es inmensa y que, por ejemplo, lo inició Damas Gratis, entre otros. Bueno, más allá de eso, tenés fiestas durante toda la semana, pero hay una fiesta, por ejemplo, específicamente preparada para las personas con PCD, o sea, con discapacidad. Después tenés una fiesta preparada, siempre de noche, para los adultos mayores. Después tenés una fiesta especial para los jóvenes. O sea, hermosa. Es una semana de disfrute, de competencia, de pasarla muy bien. Y muchos también te hacían hincapié en esto, en que la verdad es que como el año se hace muy, muy complejo, hay muchos chicos y muchas chicas que están terminando estos juegos y ya empiezan a competir y armarse equipos para el año que viene, ¿viste? Para poder estar otra vez en la porque final. Vuelven con ganas de volver, obviamente, para el año siguiente, seguramente. Porque todo disfrute. Claro. Porque realmente es como que Mar del Plata se viste así como de fiesta. Y además yo, mira, lo que te encontrás con los papás, con los profes, que por supuesto hacen hincapié en esto de acompañar a los chicos en el competir sanamente, en prestarse atención a superarse ellos mismos. Bueno, más allá de eso, ellos también destacan la atención, porque por ahí uno piensa, y yo tampoco fui a los juegos porque no me daba la edad, pero por ahí uno piensa, bueno, van a Marde, por ahí los tiran en algún lugar. La verdad es que yo paré en un hotel, estoy parando en un hotel muy bonito, por ejemplo, y está lleno de delegaciones. Y ellos te dicen todo el tiempo, estamos re contentos, no sabíamos a dónde íbamos a parar, estamos en un hotel re lindo, desayunamos impecable, la pasamos re bien. O sea, es realmente es un 10 y es muy fácil, a mí por lo menos, se me hace muy fácil hablar de lindo de los juegos porque me parece lindo de todos lados. Bajo todo punto de vista es positivo. ¿Cuándo termina, Colo? El sábado. Bien. Bueno. ¿Qué queda por delante en estos dos días? En realidad, mira, van pasando y haciendo deportes, pero todo. No es que empiezan y terminan en ese día, porque la mayoría de los deportes, sobre todo los de equipo, se juegan en grupo. Por ejemplo, tenés un grupo que es un grupo A, que tenés, no sé, tal localidad en beach volley, por ejemplo, no sé, Carmen de Areco, que llegó, después, no sé, Lobos, ponele, y Carmen de Patagones. Entonces, en esos grupos, en realidad, vos jugás con todos, y después de ahí clasifican dos, y después van a una semifinal, y después a una final. En realidad es casi todo el año, casi toda la semana están compitiendo. Hay competencias que empiezan y terminan en el día, y hay también competencias muy,
llamativas e interesantes que no tiene que ver. Yo hablo del deporte porque es lo que me gusta y es claro. lo que cubro, pero también son disciplinas culturales. Y muy hay danza, por ejemplo, hay juegos electrónicos, ¿no? Hay poesía, hay juegos electrónicos, qué lindo. Hay competencia de robótica, por ejemplo, donde participan seguramente la mayoría de chicos y chicas de escuelas de tecnológicas. Hay, hace un tiempo, creo que fue el año pasado o el anterior, se agregó unos juegos que se llaman intergeneracionales. Y la idea es, por ejemplo, uno es el tejo, otro es el truco, y la idea es que participen, o sea, el dúo sea un adulto mayor y un joven. Mira. Que la mayoría de las veces es un abuelo o una abuela y su nieto o su nieta. La idea siempre es ampliarlo. Yo lo que veo en los juegos bonaerenses es que es esa cosa de la intención de incluir y estar un paso más, porque cuando todavía acá era complicado ver fútbol mixto, bueno, los juegos bonaerenses incluyeron los juegos mixtos, del fútbol mixto. Como en una vanguardia de alguna manera. Siempre, sí. siempre, y también me parece que en un momento donde todo esto se discute, donde la inclusión está mal vista, donde a las mujeres también, Rose, no sé, se nos complica en algunos espacios que se supone que son masculinos, bueno, el juego bonaerense te dice, ¿sabes qué? Nosotros los incluimos y vengan y compitan y compartan. Y mucha disciplina también nuevas. Bueno, hoy estaba viendo la delegación de La Plata, creo que hoy juega la final o las finales de LOL. Del videojuego. Ajá, mira. Que yo no tengo ni idea. Yo tampoco. Pero LOL se llama. Sí, 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 es un juego muy conocido. ¿Eh? Ni idea. Vos estás bueno, mirá, te la tiro, averiguá. Lo que sí vi y me llamó la atención porque la verdad que no sabía de la existencia, que es un deporte que se llama goalball. Goalball. ¿Qué es Colo ese? ¿Cómo es? Además tiene la particularidad de que no es un deporte, lo practican personas ciegas o con deficiencias visuales. Sí. Pero no es la particularidad que tiene es que no es un deporte que se adaptó, no es un deporte adaptado como el fútbol para ciegos, claro. por ejemplo. No, este goalball fue un deporte creado para personas ciegas o con discapacidad visual. Es parecido a una mezcla, por ejemplo, entre el fútbol y el handball. Ah. Se juega con la mano, vos tenés que tirar la pelota con la mano, okay. La cancha está dividida en tres zonas. Y el arco es toda la cancha, el ancho de la cancha. El tema es que tiene la particularidad, por ejemplo, de que cada persona que entrega, que se juega en equipo, ¿no? Que tira la pelota, por ejemplo, tiene que picar por lo menos una vez la pelota, una vez en cada zona. Y después, obviamente, el otro equipo tiene que atajar. Claramente, tiene muy lo parecido que tiene con el fútbol parecido es que la pelota es sonora, o sea que tiene ruidito que las personas se puedan guiar a ver por dónde está viniendo la pelota, pero es una bola casi como por ejemplo el fútbol 5. Bien, bueno. Bueno, genial. ¿Hacia dónde va hoy Ivana Moscoloni después de este contacto con Cuenta Regresiva? Me voy para el puerto. Bien. Ahora ¿qué hay? ¿Vas a comer? El compañero Tuminello me dijo, yo ese camino lo hice ayer caminando, así que vos no te tomes colectivo. Bien. ¿Y en qué zona? ¿En qué zona estás? ¿En qué zona estás parando? Cerca de la Bristol. Ah, bien. Pero está bien. Loco. Enfrente. Pero es lejos, Colo. No, vas por la costa, tranquila, escuchando la radio, caminás. Serán unos 4 kilómetros, serán más o menos. Desayunaste mucho, desayunaste mucha cosa rica ahí. Bueno, pero ¿vas a comer al puerto? ¿Qué hay en el puerto? ¿Qué actividad? Cornalito, de todo. Hay actividades acuáticas y también hay actividades en un gimnasio que está cubierto. Bien. Y también hay canchas de tenis, o sea, hay varios. Ahí está el predio de Aldosivi cerquita. Claro. Exactamente, cerca de Aldosivi, ahí cerca de Punta Mogotes. Hay más de 25 escenarios. En todo Mar del Plata, y vos sabés que lo que nos decían, yo, digamos, obviamente que cuando terminamos toda la tardecita, damos vueltas por el centro, y lo que nos decían los comerciantes es que estos juegos les vino bárbaro, porque había sido un verano ni bastante hablar. Complicado, un invierno muy picante con respecto a lo económico, y recibir una semana de 45.000 personas claramente consumen. Todo o sea, positivo, ni hablar. Que vaya, si vas al puerto, tenés que ir a comer unos alfajores. De parte de Rocío. Anda espectaculares. Al puestito de los alfajores de Guido.
Guido. Sí, si querés quedar bien con gente, Ivana. Muy económico, y, si tienen cuenta de ley. Y con nosotros también, si querés, ¿no? Decirle a Guido que somos los que le hicimos la nota. Claro, vos sabés, Ivana, vos sabés. Bueno, dale, disfruta mucho, Colo. La verdad te agradecemos muchísimo por todo esto que nos transmitís. Te amo, Colo, te amo. Pásala muy lindo. Yo también te amo. Después me recriminan que no digo te amo, pero te voy a decir te amo. Gracias, si no lo sentí, te aprecio, no lo mucho, igual, Colo. Esto lo siento, es con sentimiento. Lo siento. No es porque alguien te dijo, es sentimiento. Anímate, sale, Juan, sale. Anímate, Juan, anímate. Dale, mate, decilo, Juan, decilo. No, pero yo no quiero regalar. No, él no regala, él lo siente. Si no lo siente, ¿qué lo siente? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Bueno, Colito, muchas gracias. Pasala hermoso y nos vemos a la vuelta. Los quiero mucho. Chau, chau. Reina, reina la total. Colo Ivana Moscoloni, compañera de aquí de Radio Provincia, sí, en el Deportivo, a la una, en la AM. Sí, una profesional de lujo. Una de las tantas que tenemos en nuestra Radio Provincia. Sí, y muy buena compañera, y está cubriendo con Alejandro Tuminello los Juegos Bonaerenses allí, sí, en la ciudad de Mar del Plata. Hoy veía otro gran equipo de Radio Provincia que se va para allá porque se vienen las finales el día sábado. Va a haber transmisión especial en la AM de Radio Provincia. Así que, bueno, mucha presencia de está nuestra radio bien, pública en Mar del Plata. Es uno de los eventos más importantes del año. Ni hablar. Bueno, ¿quiere que le diga algo lindo también? Sí, una sí, cosa más linda. Cosas estamos lindas en un sprint final de cosas lindas. La peli, bueno, tiene sus partes bastante profundas. ¿Qué peli? Pero la hemos hablado en el momento que se estaba realizando la Mostra de Venecia. La Muestra de Venecia sí, es la película de Don Pedro Almodóvar, que hoy llega a las salas de todo el país, La Habitación de al Lado. Ay, esta me gusta, película me gusta, con Tilda Swinton y Julianne Moore. El primer largometraje de Almodóvar hablado en inglés. Digo primer largometraje porque ya ha tenido dos cortos hablados en inglés, Extraña Forma de Vida y La Voz Humana, esta adaptación de la obra de Jacques Cocteau. Bueno, hoy se estrena La Habitación de al Lado, esta película de Pedro Almodóvar. Buenísimo. Muy interesante, tenemos el tráiler para ver, bueno, las actuaciones magistrales de estas dos bestias. Escuchamos la musiquita, las vemos en imagen a ellas dos. Habla un poco de la eutanasia a grandes rasgos, ¿no? Entre la gran historia, claro. La gran historia es la decisión de morir, claro, ¿no? Que toma una de ellas y el acompañamiento de la otra, en este caso de Julianne Moore. Para quienes están en el chat de la UNIOC van a ver lo que estamos viendo, este tráiler. Tilda Swinton es quien sufre una enfermedad y bueno, y toma esta decisión acompañada por Julianne Moore. Bueno, se ha llevado en la Mostra de Venecia el León de Oro. Termina. Ahora llega a los cines de Argentina y de todo el mundo. Bueno, la anoto porque estoy contando plancitos para mis vacaciones. Está muy, muy bien. Siempre se habla, ¿no? Almodóvar filmando en inglés habla también un poco de la demanda comercial de la industria, ¿no? Claro. De la industria del cine, que le pide a uno de los mayores y mejores cineastas de todo el mundo que haga pelis en inglés. Me encanta. Buenísimo. Yo tengo algo para recomendar. Qué bueno. ¿Viste? Te va a gustar. No sé si, creo que no lo hablamos. ¿Serie o película? Serie biográfica. Trastabilló. Serie biográfica, ok. Serie. ¿De quién? Estrena el 29 de noviembre, ayer se presentó el tráiler. ¿De quién? En Netflix. Bueno, decilo. Mucha expectativa. Ayrton Senna. Ayrton Senna. Sí, ayer justo hablábamos. Gabriel León, el protagonista. Sí, se filmó acá la serie de Senna. Se filmó en el Galvez, se filmó en el Moura, sí, tuvo varias locaciones justo argentinas. Justo ayer hablábamos de su parecido de joven con Franco Colapinto. Claro, y además él recordaba que en Netflix hay todavía otra serie. Lo amo, Ayrton Senna. Serie no, documental de Senna. Me gustan los documentales. Pero en este caso es una docuserie. Es, quizás tiene algunas cositas de ficción, pero basado. Porque hay muchas imágenes reales. Todo ficción. De karting, creo que mezcla imágenes reales, pero sí, arranca su historia desde karting hasta su muerte, pero con un actor, ya otra cosa. Así que interesante para ver, sobre todo en este momento, ¿no?
de fanatismo de la Fórmula 1. Auge, la Fórmula 1, somos todos de fanáticos de la Fórmula 1. Hablando de eso, sí. Les contaba que hoy a las 12 del mediodía va a estar hablando Colapinto en una conferencia de prensa que se hace habitualmente entre varios pilotos. Bueno, a Colapinto le tocó con Hamilton y con Stroll. Así que a las 12 del mediodía seguramente lo vamos a estar escuchando. ¿A las 12? A las 12. A la 1 habla Piastri, Tsunoda y Verstappen. Obviamente esto solo se ve en los canales de Disney, sí, me parece. Sí, pero después están todos. Después están todos después lados. Aparecen redes sociales. Es más, sociales. De Disney y Premium, si no me equivoco. Sí. Porque no pasa nada gratis. No, ni siquiera teniendo Disney tenía que pagar aparte el extra Premium para poder ver capitalismo. Yo lo veo por Fox las carreras. Abrazo a Seba, que también se sumó hoy al chat. A Dana, que dice la voz humana espectacular. Habla de este corto de Pedro Almodóvar, que está en Movie, si lo quieren ver. Está muy bien. La voz humana también con Tilda Swinton. Que es casi un monólogo de ella, la voz humana, así que mírenlo. Y bueno, Rodri, que me dice sos el uno, bueno, me conoce. Sí, lo escucharon a Colapinto agradeciéndole un grupo de WhatsApp a la gente por el banderazo. No. ¿Y lo tenemos para escucharlo? Lo tenemos consigamos ahí. Ese audio, me gusta. Lo compartimos, que en un audio de WhatsApp le dice, sí, le habla a los pibes, digamos, ¿no? A ver, vamos a escucharlo. A ver, o a oír. Porque es una charla de WhatsApp. Les manda un audio. Estaba en un grupo con sus amigos. No sé si son amigos. Yo creo que son fanáticos. No sé cómo llegó ahí. Les manda un mensaje de audio. Sí. Bien. Listo. Ya lo vamos a escuchar. Entonces, mientras esperamos que corra el domingo. El domingo, claro. A las 2 de la tarde es la carrera en Brasil. El viernes arranca las prácticas. El sábado tenemos sprint y clasificación. Bien, está bien. Bueno, esto decía Franco Colapinto en un mensaje de audio de WhatsApp. Franco. Hola, chicos, ¿cómo andan? Soy Franco, por si no me conocen la voz. Che, sé de lo que van a hacer y lo aprecio un montón. Espero que tengan un re lindo fin de semana, que lo disfruten un montón y vamos con todo. Abrazo enorme, muchísimas gracias por el apoyo de vuelta, son unos genios totales. Gracias. Le estás mandando al grupo de fans a través de otro usuario. Te están organizando tal cosa, mandarles un mensaje. No, este fin de semana puede ser clave para Franco. Brasil es clave. Brasil va a ser clave. Va a venir mucha gente. Está hablando mucho, cada vez más. Brasil ayer se habló cada vez más fuerte de la posible salida de Checo Pérez, o la no continuidad de Checo Pérez en Red Bull. Va a ser clave. Está difícil. Lo único clave también, y ya lo dije varias veces, que no hable, solo que hable de Fórmula 1, que estamos bien ahí con Franco. Perfil alto, Fórmula 1. Perfecto. Está bien. Genial. Que se mantenga ahí. ¿Qué te referís vos? No, que se mantenga ahí. ¿Escuchaste algo? No, solo digo, mantenete ahí, Franco, te amamos. Che, pará, ya que estamos acá, me acordé de algo, porque el señor quiso hacerse el enigmático el otro día, que me habló de... ¿Te acordás que me dijo de Blasi? Che, ¿de Blasi toca la guitarra? Toca la guitarra, tenía un dato erróneo. Pará, ¿de Blasi quién es? No, lo tenía erróneo, pero no había prestado atención, lo había escuchado. Ayer salió un homenaje muy lindo de Gimnasia a través de su red. Pero vos no te importa Maradona igual. Ayer no te contando el homenaje. No, a mí me importa Maradona. No soy esa locura de que festejo la Navidad porque es el cumpleaños de Maradona. Pero después, sí, como no voy a querer Maradona. Un homenaje en Gimnasia a Diego Armando Maradona. De Gimnasia, estaba Santi motorizado y el Pata Castro tocando el piano, y el señor quería en ese momento sabía el dato, pero él se pensó que era de Blasis y era el Pata Castro. Y fue muy lindo, cantó El Tesoro, ¿no? Sí. La canción dedicada a Maradona, solo los dos adentro del estadio. Muy hermoso. Muy emotivo. Y hermoso también verlo al Pata Castro ahí tocando. Te dije que tocaba muy bien, ¿viste? Que canta. Todo, después lo empecé a seguir y empecé a ver todas las cosas que hace. Le encanta la música. Es bueno. Me cayó bien, tuve ganas de abrazarlo al Pata. Ok, bueno, puedes ir abrazando. Que toque, ¿no? Sí, gente, nos tenemos que ir despidiendo. Son las 9:55. Mañana es viernes. Los esperamos a todos y todas acá a las 8 de mañana la mañana. Empezando un mes, un nuevo mes también. Así mañana. Que mañana. Mañana empieza noviembre, claro. Mañana empieza noviembre. Ya compramos el pan dulce. Sí, no, ni me vas a acordar. La sidra. Ya cuando voy al supermercado veo pan dulce. Tengo una sidrita en la heladera. ¿La vas a guardar ahora para Navidad? No, esta semana que voy a estar solo en casa. Mi semana solo en casa. Descorcho sidra. No, la tengo ahí helada. ¿Cómo festeja, eh?
¿Cómo festejan ustedes que no voy a estar el No, él dice por su compañera. Doblemente solo. Voy a estar doblemente solo en la ciudad que doblemente es... solo, sabemos estar de joda total. Fiesta. Qué cosa. Cuenta regresiva, fiesta. Bueno, hace lo que quiere en la casa, hace lo que quiere acá. Fiesta regresiva se fiesta puede llamar la semana que viene, ¿no? ¿Fiesta regresiva? Meli, por favor, vos. Meli, mira, tiene unas ganas de fiesta, Meli. No. Bueno, con esta música nos vamos. Melissa Biurretti, Guido Sarachi en la operación técnica, Rodrigo García y Ramiro Martínez en la producción. Blas Bonafini. Ay, siento que es viernes. No, me quedo. Mañana, para la energía para mañana, Juan. Chau, Juan. Chau, Ignacio Pereira. Chau, Rocío. León. Hasta mañana. Chau, chau. Shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Feel the rhythm of the music getting stronger. Don't you fight it till you try to do that conga beat. Estamos en todas partes. La UNE.